la población que vive aquí en la zona es básicamente campesina de los grupos indígenas Náhuatl y Totonaco y se dedican a actividades agrícolas, pecuarias. Una familia primeramente tenía una casa provisional construida con materiales no muy resistentes, pero año con año, de acuerdo a las excedentes que tenía de sus cosechas o de su trabajo, iba ahorrando comprando algunos materiales que le permitieran a futuro tener su casa bien construida. Pero para eso se llevaba entre 10, 15 o hasta 20 años. La cooperativa lo que promovió es invitar a los socios que pudieran ir ahorrando, pero que no se esperaran hasta que tuvieran todo el ahorro para construir su casa. Yo antes de tener esta casa vivía acá, allá abajo. Vivíamos en un cuarto muy pequeño, solamente era el cuarto y un pedazo de cocina donde nos cocinábamos. Pero ahí el problema fue que siempre resbalaba el bordo y se inundaba. Mi hija, de medio año, empezó a tener problemas respiratorios por esa humedad, por esa frialdad. Llegó el subsidio, el supervisor venía a supervisar la obra. Supervisores de vivienda. Ellos son albañiles, pero que han sido capacitados por arquitectos para que puedan apoyar a las familias a diseñar el tipo de vivienda que quieren. Ahí ven que hay mucha gente. Aquí el trabajo que se hace es la mano vuelta. Por ejemplo, tú me ayudas y yo te ayudo. Aquí no hay paga, no se paga con dinero, se paga con el mismo trabajo. Y no nada más en la obra o el colado. También cuando un campesino va a sembrar, también busca a alguien que lo ayude y también cuando él necesita ese que ayuda, también lo van a ayudar. Se da la mano vuelta. Esta es mi cocina, tengo mi sala, dos recámaras y un baño. Así trabajaron para que nos dieron una vivienda pensando en el bienestar de nosotros. Para nuestra cooperativa, lo que busca como fin último es mejorar la calidad de vida de las familias de nuestros socios y la vivienda adecuada con materiales resistentes, permite que se mejore muchísimo la calidad de vida de las familias de nuestros socios. Por eso la Tosepantomis se interesa en que nuestras familias cuenten con una vivienda agradable.